esta noche de miércoles tenemos a mi querida Montserrat Navedo, que viene corriendo a presentarnos una sección que nos va a encantar, mi querida Montse. Te fuiste a ver tlacuachitos. ¿Cómo estás? Leslie, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, nos fuimos a ver tlacuaches. Y es que esta especie, obviamente, es víctima de bastante desinformación. Los podemos encontrar en la plancha urbana, los podemos encontrar en la ciudad, pero también en diferentes puntos de Puebla. Sus principales agresores, como todo el medio ambiente, el ser humano. Aquí la información. Estos pequeños forman parte de la familia de los canguros. También son marsupiales, pero son originarios de México. Los tlacuaches son una especie que a lo largo de los años ha sido atacada y temida por su aspecto, debido a que los confunden con ratas. En Puebla, los tlacuaches tienen una amplia distribución. Incluso los podemos encontrar en zonas urbanas, razón por la cual muchos de ellos terminan muertos, víctimas de atropellamientos o en manos del ser humano. Estos dos tlacuaches quedaron huérfanos tras la muerte de su madre, pero fueron rescatados por un parque de conservación animal ubicado en la zona de Valsequillo. Llegaron gracias a un rescate. La mamá sufrió un accidente y pues los encontraron a ellos. Desgraciadamente la mamá ya había fallecido y pues nosotros lo que hicimos fue terminar de criarlos, ¿verdad? Es un trabajo bastante duro, hay que aplaudirle a las mamás tlacuache porque los bebés comen cada hora, son bastante activos durante la noche porque ellos son de hábitos nocturnos. Y pues bueno, nosotros aquí en África lo que hacemos es tener cuidados con ellos como los que tendría su mamá. Estos pequeños podrían ser liberados en vida silvestre cuando alcancen un peso de un kilo para seguir siendo parte importante de nuestro medio ambiente. Y es que los tlacuaches son de suma importancia ya que son dispersadores de semillas y controladores de plagas. Ellos tienen una labor súper importante, se alimentan de frutos y de algunos productos animales. Al alimentarse de frutos pues van dispersando las semillas, entonces son un excelente jardinero. Donde hay un tlacuache hay un jardín que va a crecer todo el tiempo. Y también comen insectos, algunos roedores pequeños, serpientes, incluso animales muy venenosos. Gracias a una proteína que tienen que no permite que el veneno haga su función, pueden recibir muchísimas mordeduras de cascabel. Los tlacuaches son animales inofensivos. Por ello, los expertos hacen el llamado a respetar a esta especie y a todas las que forman parte de nuestro ecosistema. Y si los encontramos en nuestra casa, cerca de donde vivimos, pues es muy importante que les demos el espacio que ellos necesitan. No hay que alimentarlos porque lo que sucede es precisamente eso. Si yo los alimento, pues ellos van a creer que todos los humanos son amigables y pueden caer en una casa donde no sean amigables o donde haya perros o gatos o demás. Entonces hay que permitirles que ellos sigan su comportamiento natural. Si queremos ayudarlos, algo muy importante es cultivar plantas locales. Si usted encuentra un tlacuache en riesgo, busque ayuda de un profesional para su manejo adecuado. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo. Leslie Auditorio, esa es la información. Y bueno, sin duda, también parte de los enemigos de estos animales, de esta especie, es la desinformación. La gente llega a creer que transmiten la rabia, los confunden con ratas. No, no es así. Lo importante es que la población se informe y sobre todo respete a las especies. Recientemente tuvimos un caso en redes sociales de una mamá tlacuache que fue agredida y llevaba a sus crías en el lomo. Bueno, afortunadamente las autoridades, Protección Civil principalmente, también bomberos, son quienes nos pueden ayudar a poder trasladar estos claro. animalitos a su hábitat natural. No se les, obviamente no hay que acercarse, hay que respetarlos como claro. cualquier animal de vida silvestre y sobre todo no se les ataque por este asunto de la desinformación.
Es mucha ignorancia, creo yo. Demasiado. Monse, ¿no? Mucha ignorancia porque la gente, en efecto, se crea mitos alrededor, claro, de lo que ha escuchado de estas especies. Y bueno, al final, cada especie tiene una función en el medio ambiente que termina por beneficiarnos a nosotros como especie humana. Seamos respetuosos, claro, porque nosotros invadimos el hábitat de estas especies. Así es que cuando vea algún tlacuachito, por favor, póngase en contacto con las autoridades para que hagan lo necesario y lo pongan a salvo. Efectivamente, Leslie, algo importante que decías. Finalmente, si los vemos en la ciudad es porque nosotros hemos invadido su hábitat, claro, y ellos tienen que buscar comida y tienen que, sí, buscar, obviamente, dónde habitar. Y bueno, esa es la información, Leslie. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi querida Monse. Buenas noches.